pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio. Vamos a dar comienzo con la programación que tenemos destinada para esta semana. Y son temas recopilados y entrevista en el estudio de Sintonía San Pedro. Y vamos a dar comienzo por un tema que nos quedó atrás semanas anteriores. Y es que estuvimos en Huelva. Acordaros que ha salido alguno de los reportajes de esta linda ciudad, esta tierra llana de Huelva, con tantos paisajes y cuántas cosas que mostrar, ¿no? Interesante, como hemos puesto la casa del escritor, la casa museo de Juan Ramón Jiménez, con toda la historia de Platero y yo, que tiene mucho más libros, aunque parezca que nada más que tiene ese, pero bueno, muchísimos libros escritos y muchas cosas interesantes, como bueno, pues todo este panorama, este cultivo de fresa, de frambuesa, que además huele y que es divino, de divinidad. Bueno, estos reportajes que hemos puesto nos faltaban, algunos todavía que estaban por poner, porque también teníamos que darle preferencia a FITUR, a la Feria Internacional de Turismo, y además para no cansar, así que lo hemos dosificado y en esta ocasión vamos a dar comienzo con una de las partes de Huelva, en esta ocasión Río Tinto. Hemos visitado las minas, que no podíamos estar en Huelva y no visitar las minas, que son de lo más interesante y que fueron las minas más importantes del mundo. Así que vamos a recrearnos un poquito en estas minas para dar a conocer cómo se vivía en aquella época, cómo es toda la historia, cómo desaparecieron ciudades enteras por las minas. También hemos visitado el museo, la casa museo, estaban los ingleses, que se conserva todo intacto, todo tal como estaba, y hemos subido al ferrocarril, también es un tren turístico restaurado de la época, donde siempre nos acompañaba el Río Tinto, por supuesto, de ese color rojizo intenso, y todo este reportaje es el que vamos con el que vamos a comenzar este programa, en las minas de Río Tinto y todo lo que era el paisaje y la historia, por un gran guía que vive allí en Río Tinto y se la conoce divinamente, así que él mismo nos va a indicar cada cosa que veamos, lo que simbolizaba en la época de cuando estuvieron también los romanos. En nuestro viaje a Huelva, destacamos la cuenca minera de Río Tinto, en el suroeste español, en la comarca onubense, donde llegaron a ser las minas de cobre más importantes del mundo, y en el ferrocarril, el que disfrutamos de un increíble viaje en antiguos vagones restaurados, siempre acompañado del Río Tinto. Hablamos con don Marco David Márquez, que es el que nos ha recibido esta mañana aquí en Río Tinto, es el guía de este gran museo y que recopila, bueno, años y años de vivencia, y él nos lo va a explicar porque hay muchas cosas que se conservan perfectamente, algunas restauradas también, y que, bueno, estamos encantados porque es un gran experto, además nacido aquí, y él, bueno, pues nos puede contar muchas vivencias y muchas cosas, bueno, que le habrán transmitido también pues sus familiares y lo que también ha estudiado, o sea que estamos en unas manos maravillosas, un gran profesional de este sector. Y bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo te voy a llamar solamente Marco, si te parece. Sí, ¿no? Sí, está bien, sí, sí. Bueno, Marco, tú eres nacido aquí, tu familia... Sí, vida. Somos de aquí y bueno, todos los guías del Museo Minero son del entorno y eso pues, está muy bien porque, claro, la gente no solamente explica la historia que conoce del entorno, sino también que está explicando sus propias vivencias, ¿no? La gente que aquí trabaja jugó aquí... Y bueno, siempre vivió aquí, entonces nuestra historia es parte de nuestra vida, ¿no? Por eso para nosotros que pues bueno, es un placer enorme pues estar aquí trabajando, ¿no? ¿De cuántas salas se compone el museo y qué es lo que vamos a ver en cada una de ellas? Son 14 salas y también la reproducción de una mina romana que está en el sótano de este edificio, ¿no? Este edificio era el antiguo hospital inglés, el segundo hospital inglés del año 25.
Y bueno, no solamente el Museo Minero, el Parque Minero de Río Tinto consta de cuatro puntos de visita, ¿no? Tenemos el Museo Minero, que es este edificio, tenemos también la sección etnográfica del Museo Minero de Río Tinto, que es la Casa Inglesa del barrio inglés de Bellavista, la número 21. También tenemos la posibilidad de visitar una mina, que es Peña del Hierro, una de las muchas minas que hubo en el entorno, ¿no? Y donde nace precisamente el Río Tinto, estudiado por NASA y por el Centro Español de Astrobiología para el Proyecto Marte, es una visita muy interesante. Ahí se explica pues cómo era la minería original del siglo XIX, que hay que recordar que nada tiene que ver con la minería del siglo XXI, la minería actual, ¿no? que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y también culminamos la visita con el ferrocarril turístico minero, el antiguo ferrocarril que conducía el mineral para Huelva, construido por los ingleses en 1873, y hemos restaurado pues unos 12 kilómetros de vía sobre esa antigua ferrocarril, esa antigua línea ferroviaria, y siempre nos va acompañando el cauce del río Tinto. Es una visita muy interesante con unos paisajes espectaculares. Bueno, casi acabamos de llegar, llevamos pocos minutos y ya estoy totalmente maravillada y sorprendida también de cómo ciudades enteras han quedado desaparecidas, que se la ha comido literalmente la mina, y cómo ha evolucionado al día de hoy, ¿no? Porque el marco que tenemos atrás, lo que hemos elegido para escenario, para esta primera entrevista, realmente era... Sí, es que en el siglo XIX una de las influencias británicas fue la introducción de la minería a cielo abierto. Un sistema novedoso en el siglo XIX, que aquí se combinaba con la minería subterránea, pero la diferencia que hay entre ambas minerías es que la minería de interior o minería subterránea no deja una huella en el paisaje tan clara. La minería a cielo abierto, por el contrario, sí, ¿no? Todo estaba supeditado a la minería. Hay que recordar que la Rio Tinto Company compra suelo y subsuelo a perpetuidad. Entonces, todo estaba supeditado a esta actividad. La primera mina a cielo abierto que existió aquí era Filón Sur y también Filón Norte, ambas que empezaron a trabajar, y sobre todo Filón Sur quedaba muy cerca de lo que era el antiguo pueblo de Río Tinto, el pueblo que surgió en el siglo XVIII para alojar a los obreros, ¿no? Entonces, el avance de ese Filón Sur con el tiempo, porque la mina tiene que ensancharse, tiene que profundizarse, va afectando al pueblo. A medida que este pueblo antiguo va desapareciendo, van a tener que reconstruir un pueblo completamente nuevo, que es el pueblo actual de Río Tinto, ¿no? También otra cosa curiosa, ¿no?, que hemos visto, porque claro, aquí pensamos Río Tinto, ¿no?, que lo que se extrae solamente era cobre, ¿no?, pero también pues estamos aprendiendo mucho sobre las minas, porque no solamente era el cobre ricas estas minas, sino también de otros minerales como, por ejemplo, el oro, ¿no? Sí, claro. El cobre ha sido lo que ha marcado la historia de Río Tinto. Ese es el metal que todo el mundo aquí vino buscando, como bien dice usted, los últimos 5.000 años, ¿no? Pero bueno, ha habido otras realidades, otro tipo de metales que se han extraído aquí. Por ejemplo, se ha extraído piritas desde el siglo XIX para la producción de ácido sulfúrico, para aprovechar el azufre. Se ha extraído también los últimos 30 años oro y plata, ¿no? También cuando la tecnología avanzó, cuando empezó la minería a gran escala, allá por los años final de los 60 y principios de los 70, empezó aquí también la minería del oro y la plata, que duró hasta el año 98, más o menos, ¿no? Vamos a seguir visitando salas, sí, sí. Seguimos sorprendiéndolo de todas las cosas que nos cuenta, es increíble. Todavía nos quedan 12 salas sobre este y la reproducción de minería romana en este Museo Minero de Río Tinto. Bueno, hemos dejado atrás la sala que hace referencia a la primera huelga general anarquista que hubo en Río Tinto, el llamado Año de los Tiros, que costó muchas víctimas en la plaza del pueblo de Río Tinto a manos de un destacamento de Pavía. Fue una de las primeras protestas que se dio. Y ahora nos encontramos en la sala del ferrocarril, una de las salas más importantes de este Museo Minero de Río Tinto. Aquí tenemos en exhibición tres piezas del antiguo ferrocarril de Río Tinto, el ferrocarril que fue construido por la Río Tinto Company para conectar minas de Río Tinto con Huelva, para transportar el mineral de manera rápida y efectiva. Allí en Huelva todavía se conserva el muelle embarcadero de Río Tinto, el final de nuestra vía ferroviaria, ¿no? Y bueno, pues era una manera rápida y efectiva de transportar el mineral, porque antes de existir ningún ferrocarril en Huelva, la única manera de transportar el mineral desde minas de Río Tinto hasta Sevilla, en aquel momento, era a través de burros, de mulos y carretas y caminando. Se tardaba muchísimo tiempo, por eso las minas no eran tan rentables como fueron después, ¿no? Con este ferrocarril de 82 kilómetros, los ingleses, con la vía ferroviaria, con el muelle embarcadero, en tan solo 5 horas estaban embarcando los productos minerales allí en el puerto de Huelva. Una de las piezas más importantes es este vagón que tenemos detrás. El vagón es conocido como el vagón del Maharajá, un vagón que fue encargado en un principio por la corona británica para un viaje a la India. Era un regalo, un presente a un Maharajá de India,
Y bueno, quizá la gente se pregunte por qué está en Río Tinto, no está en este museo. Está en este museo porque finalmente no viaja a la India, se queda en unos almacenes allí en Gran Bretaña, y la Río Tinto Company Limited, la empresa inglesa que explotó esta mina, lo va a comprar a la corona británica para organizar los viajes oficiales de la compañía. Era el transporte oficial para los ingenieros que iban para Huelva, o cuando el Consejo de Londres venía desde Gran Bretaña, venía desde Londres hasta Huelva, lo recogían con este vagón en Huelva para traerlos a las minas. A su vez también hacían los servicios de recoger a los ingenieros del barrio inglés de Bellavista por las vías ramales que construyeron para transportar no solamente los minerales, sino también los obreros de la compañía. Bueno, nos encontramos en una de las salas más emblemáticas de este Museo Minero de Río Tinto, que es la reproducción de mina romana. Aprovechando el sótano de este antiguo hospital, este edificio, hemos reproducido cómo sería la realidad una explotación romana hace 2000 años. Una mina de plata o una mina de cobre de aquellos años, ¿no? Los romanos llegan aquí para producir plata y cobre, convierten a Río Tinto en la mina de plata y de cobre más importante del imperio, y los romanos van a hacer siempre minería subterránea, minería de interior. Ellos no tenían tecnología suficiente para hacer minas a cielo abierto. Había tres tipos de explotaciones o tres tipos de técnicas mineras en la mina romana, que son las galerías, las cámaras de extracción o cámaras de arranque, donde estaban los obreros realmente arrancando el mineral y transportándolo, y también los pozos. En aquella época había dos tipos de trabajadores, había esclavos, había también libertos y también incluso había niños, ¿no? Para la explotación. Los niños eran investigadores, eran los primeros que mandaban para investigar, para buscar las vetas de jarosita, que era el mineral que aprovechaban para la plata. Cuando encontraban esas vetas que fueran rentables, mandaban a los esclavos para arrancar esos minerales utilizando mazos, martillos, picos, punterolas de hierro e introduciendo el mineral en unas mochilas mineras de esparto y con estructura de madera que vamos a ver dentro de la mina romana, ¿no? Había dos tipos de esclavos en aquellos momentos, esclavos condenados y esclavos alquilados. Los alquilados cobraban un pequeño salario por su trabajo y tenían la libertad de salir de la mina una vez terminaba su jornada, ¿no? Que duraba lo que duraba el aceite de la lucerna, uno de los elementos más importantes de las minas romanas, que eran las lamparillas de barro donde se introducía aceite de oliva, y esa luz duraba aproximadamente unas 9 horas, ¿no? Ese era el momento para cesar la actividad. Bueno, pues esos esclavos condenados, obviamente no cobraban absolutamente nada, eran engrilletados al cuello y a los tobillos con unos grilletes de 5 kilos de puro hierro, que cuando les rozaba el cuello y sobre todo en el tobillo, donde no tenemos carne, solamente hueso, les haría unas heridas muy graves, ¿no? Los amarraban generalmente con cadenas a las paredes, unas cadenas de 3 metros, siempre con las manos libres para poder trabajar. Una cosa importante que veremos en toda la mina romana serán los sistemas de desagüe en época romana. Ellos superaban de largo el nivel freático y tenían que arreglárselas para ir sacándose, deshaciéndose de ese agua subterránea, ¿no?, que inundaba la mina. Por eso vamos a ver las nores romanas de 5 metros de altura, hechas de madera, movidas por esclavos, y los tornillos de Arquímedes, entre otros sistemas de drenaje. Bueno, pues aquí tenemos, estamos dentro de la reproducción de la mina romana. Estamos en lo que sería una antigua cámara de arranque o cámara de extracción, donde los esclavos arrancaban el mineral de jarosita introduciéndolos en mochilas mineras de esparto. Y aquí tenemos la representación de cómo sería el equipamiento de un esclavo romano en aquellos años, ¿no? Un esclavo condenado. Vemos con un grillete puesto en su cuello, unos grilletes también en sus tobillos, de puro hierro, amarrado con unas cadenas de unos 3 metros a la pared, y bueno, con la libertad justa para entrar a una galería como esta que está detrás, cargar su mochila minera, de mineral, poner la mochila que fuera para que otro esclavo transportara hacia afuera, ¿no? Generalmente todo el mundo en la minería romana trabajaba completamente desnudo. El calor de una mina romana era intensísimo. Se alcanzaban más de 40 grados estables todo el tiempo. Las emanaciones de gases sulfurosos eran tremendas. El humo negro de las lucernas, los sistemas de iluminación hacían el trabajo en la mina un trabajo claustrofóbico y realmente duro, ¿no? La esperanza de vida de un esclavo sería muy corta, apenas meses una vez eran introducidos en una mina como esta. Estamos en la parte de la arqueología histórica de este Museo Minero de Río Tinto. Son 3 salas que hacen referencia a la época romana, en este caso estas salas, que son hace 2000 años, los que los romanos dejaron en casi 6 siglos de presencia en el entorno. Tenemos aquí una necrópolis, ¿no?, un túmulo funerario haciendo referencia a 3 de los ritos de enterramiento de época romana, ¿no? Allí a mi espalda tenemos 2 estatuas romanas de mármol
que hacen referencia, bueno, también al foro que hubo en el poblado minero metalúrgico de Minas de Río Tinto, que era muy importante, ¿no? También tenemos una sala que hace referencia a la Edad del Bronce, que son hace 3.000 años, la época tartésica, ¿no? Que bien vosotros conocéis muy bien, ¿no? Sabéis que, bueno, que vuestra zona de la Costa del Sol está muy relacionada con Río Tinto en el sentido que los fenicios llegaron a esas costas, al igual que llegaron a las costas de Huelva. Entraron en contacto con Tarteso, ¿no? Esta civilización que había aquí, más allá de las columnas de Hércules, que era el estrecho de Gibraltar, ¿no? que es lo que los separa, ¿no? Al Mediterráneo del Océano Atlántico, y llegaron a contactar con estos pueblos ibéricos que habían aquí, que se dedicaban a la minería y la metalurgia, ¿no? Y ahí se produjo un florecimiento y un intercambio comercial importantísimo. Hay otra sala que hace referencia a la época más antigua de la minería en Huelva, ¿no? Y en España también, que es el calcolítico, que aquí empezó hace 5.000 años, ¿no? Estamos hablando de las minas más antiguas del mundo. 5.000 años de historia son muchísimos. Bueno, ya finalizamos la visita a este Museo Minero de Río Tinto con esta última sala, una sala donde exponemos una locomotora eléctrica del año 1915. Hay que tener en cuenta que la electricidad fue realmente importante, sobre todo para el electrificar las antiguas galerías para el arrastre de las vagonetas que venían de la mina a cielo abierto. Para salir de una mina a cielo abierto, como después explicaremos en Peña del Hierro, con un ferrocarril, con vagonetas, con trenes, la única manera era hacer excavar galerías a través de la montaña, ¿no? Muchas veces eran galerías tremendamente largas. Hubo una galería en Río Tinto que tenía casi 7 kilómetros de largo, y por eso la Río Tinto Company, a principios del siglo XX, ve la necesidad de electrificar estas galerías. Crea su propia central eléctrica allá por el año 1901 y empieza a utilizar estas máquinas eléctricas como esta, que es del año 1915. Pues le tenemos que decir adiós al Museo Minero porque nos va a llevar ya el experto a otra zona. Creo que vamos a ir al pueblo, a ver que nos lo explique. Bueno, qué bonito ha sido todo. Muchísimas gracias por este recorrido que estamos maravillados. ¿Dónde nos llevas ahora? Bueno, ahora vamos a la Casa Museo, al barrio inglés de Bellavista, la casa número 21, que es la sección etnográfica de este Museo Minero de Río Tinto. Nos encontramos en la puerta de la casa número 21 del barrio inglés de Bellavista, un barrio de estilo victoriano colonial que fue construido por la Río Tinto Company Limited en el siglo XIX para alojar a los ingenieros de la compañía. Había tres modelos de casa, tres tamaños distintos. Esta es la que corresponde a la casa mediana, unos 540 metros cuadrados, frente a las casas más grandes de unos 750 metros y las casas más pequeñas que pertenecían a los ingenieros de menor rango, de 270 metros cuadrados. Es una casa de claro estilo victoriano colonial, como las que podríamos encontrar en otras partes del mundo, de antiguas colonias británicas, como por ejemplo sus colonias africanas en Kenia, en Sudáfrica, en Uganda, en Zimbabue, incluso en Asia, como en India o en Nepal, ¿no? Es una casa, bueno, de tres plantas, y donde la disposición de las casas es típicamente, de la casa es típicamente británica. Ahora veremos, ¿no? Las estancias, veremos el salón preparado para el momento más importante del día en la sociedad británica, que era a las 5 de la tarde, el té. Y bueno, veremos también dos espacios positivos y también la zona de servicio.
Nos encontramos justamente en el centro de visitante de esta mina que nos va a explicar nuestro guía, que lo está haciendo genial. Y bueno, es un plano totalmente diferente de lo que hemos hecho anteriormente. Esto es totalmente al aire libre y así que nos encontramos en el interior casi de la mina, a unos pasitos estamos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar ahora mismo los dos puntos de visita que están en el exterior, que es la mina Peña del Hierro y a continuación el ferrocarril turístico minero. Estamos de hecho en Peña del Hierro, una de las muchas minas que hubo aquí en Huelva, una mina que se cerró en los años 60, por eso hoy en día se usa para las visitas turísticas, porque ya no hay actividad minera y nunca lo volverá a ver, por eso hoy en día podemos visitarla, ¿no? Al fondo de mí tenemos esta escombrera de color rojo. El color rojo quizás sea lo más característico de este entorno, ¿no? Por ese óxido del mineral de hierro superficial. Estos yacimientos son grandes afloramientos, ¿no? Que han estado a la intemperie durante varios millones de años, de ahí ese color rojizo. Ahí enfrente también tenemos una vista sobre un ascensor minero. Aquí se le conoce esos ascensores mineros como Malacate. Tiene un nombre muy curioso en el entorno, ¿no? Eran los ascensores, los montacargas que servían para acceder a la mina subterránea. Hay que recordar que aquí se combinaba la minería a cielo abierto, ahora veremos una de ellas, a la cual accederemos por un túnel de transporte de ferrocarriles, y la minería subterránea. Bueno, has dicho antes que, claro, ya la mina ya así como tal no se va a volver a explotar ni abrir, pero sí que otras maneras de extraer el cobre, ¿no? Porque todo avanza y... A ver, bueno, esta mina Peña del Hierro nunca va a explotarse nunca más, pero Río Tinto sí. Río Tinto era un proyecto de reapertura que afortunadamente dentro de poco va a estar arrancando, ¿no?, la mina para producir de nuevo el cobre. Diferente manera de cómo fue. Hombre, claro, la minería que vamos a explicar aquí del siglo XIX y de principios del siglo XX no tiene que ver con la minería de ahora, la minería actual, que es un tipo de minería completamente diferente, ¿no? Bueno, estamos viendo para mencionarlo, porque si se ven imágenes de fondo, son, bueno, pues un grupo que son muchos los visitantes. ¿Cuántos, podemos hacer un balance de cuántas visitas tenéis anualmente? Anualmente, sí, estamos superando los 80.000 visitantes anuales. Tenemos grupos de chavales de instituto, de colegios, escolares de todas las edades, tenemos universitarios, tenemos también familias que vienen los fines de semana, asociaciones, agencias de viaje, extranjeros de todas partes del mundo y muchos equipos también de filmación, de televisiones de cualquier parte del mundo que vienen a hacer los reportajes aquí a Río Tinto. Bueno, pues te seguimos a donde tú nos lleves, ¿eh? Estamos en buenas manos y estamos encantados de seguir toda esta ruta. Gracias por acompañarnos. Venga. ¿Preparados para visitar la mina? Por lo menos ya tenemos el casco para que nos proteja, ¿no? Sí, estamos perfectamente equipados ya, perfectamente customizados con este casco, ¿no? Para entrar en este túnel, en el túnel de Santa María, un antiguo túnel de transporte, por donde pasaba una vieja locomotora de vapor que lo que hacía era arrastrar las vagonetas que previamente los mineros habían llenado, en la mina a cielo abierto que está en el otro lado, ¿no? Esa es la idea, entrar por la galería y tener una vista magnífica, panorámica, sobre una de las minas más coloridas de Huelva. Ahora lo veremos, veréis lo bonita, los colores que tienen estas paredes de la mina a cielo abierto. Y ese fresquito aquí, ¿eh? ¿Qué temperatura crees que podremos estar? Hace fresquito, hace más fresquito incluso que fuera. Hay que tener en cuenta que la galería está abierta por ambos lados, el aire corre, está viniendo ahora desde el norte, que está en el otro lado, y hace bastante frío aquí. ¿Cuántos dentro? Metros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos metros? Esto es poquito, son 170 metros de galería, y al final pues tenemos la mina a cielo abierto. ¿Y eso es lo que... Exactamente. Aquí nos encontramos en este mirador, tiene una panorámica sobre esta mina a cielo abierto, la corta de Peña de Hierro, una de las minas a cielo abierto de Huelva, una de las más coloridas, de las más bonitas por sus tonos rojizos. Fíjense la parte alta, esos tonos rojos que se mezclan con los amarillos, los tonos púrpuras en la parte derecha, enfrente todos los tonos grisáceos de los sulfuros masivos, de las piritas, incluso la de izquierda, incluso tonos blancos, ¿no? También pues hace un buen contraste este lago, este acuífero que está dentro de la mina, de unos 40 metros de profundidad, donde emanan las aguas del río Tinto. De hecho, este es el principal acuífero que aporta agua al río Tinto, que a continuación veremos desde el tren turístico minero. Nos subimos ahora al tren minero, que es un tren que sale desde las afueras de las minas del río Tinto. Recorre 12 kilómetros del antiguo ferrocarril inglés que llegaba hasta Huelva. El trayecto que recorre va paralelo al río Tinto.
pudiéndose ver perfectamente el color rojizo del río, los restos de las antiguas infraestructuras mineras y ferroviarias. Una excursión para todos los gustos. Un bonito recorrido, nunca me podía imaginar que fuera un recorrido tan divertido para recorrer pues, este río, ¿no?, maravilloso, que tenía tantos contrastes y bueno, que lo había explicado maravillosamente bien según no ha parado de hablar el guía, o sea que todo el tiempo explicándole a todos los turistas y los grupos que se han dado hoy cita, pues todo ese recorrido y lo que simboliza todo, ¿no? Sí, bueno, estamos en la parada de este ferrocarril turístico minero, en la estación de Los Frailes. Después de estos 11 kilómetros de recorrido siguiendo el cauce del río, ahora veremos el color de este río de más cerca, vamos a acercarnos a la orilla, y ya estamos haciendo el cambio de máquina. La máquina engancha por su extremo, aquí un cambio de vía, en la antigua estación, ahí se ve incluso la casa de palancas, ¿no? Estamos incluso viendo los vagones de madera originales antiguos de la Rio Tinto Company, los vagones del año 1913, los mismos vagones de tercera clase que utilizaron nuestros antepasados, los mineros de Rio Tinto, para viajar en esas líneas ramales que construyeron los británicos, aparte de esta línea general, para conectar los poblados mineros que hemos visto en el Museo Minero en las maquetas, con las zonas industriales donde trabajaban esos mineros, ¿no? Bueno, que explica un poquito ese que hemos visto ahí en el cruce, como decíais, con Sevilla, o sea, que había un puentecito que yo he fotografiado. Sí, es una de las zonas más curiosas para la fotografía. De hecho, aparte del interés científico e indudable que tiene el río Tinto, este río también ha suscitado el interés de miles de fotógrafos de todo el mundo que vienen a hacer el recorrido a pie en la orilla de este río para hacer fotografía de sus colores, de sus texturas, de sus formas. Es realmente espectacular los colores que puede tener y las formas que puede adquirir este río Tinto, ¿no? Muy, muy interesante. Y esa zona, precisamente, es una de las zonas más bonitas, ¿no? Una zona teñida de naranja, todas las rocas erosionadas por el río, redondeadas y teñidas de naranja, para que, bueno, desde el puente de la pasarela de Madroño, que conecta ambas provincias, provincia de Huelva y de Sevilla, los fotógrafos pues, hagan sus creaciones, ¿no? Bueno, estamos viendo cómo engancha para volver a regresar. Sí, ahora hacemos el regreso. Hoy estamos utilizando la máquina diésel, tenemos tres locomotoras diésel restauradas que funcionaron en Río Tinto, y aparte tenemos las dos locomotoras a vapor más antiguas de España funcionando en este tren. Ese viaje en la locomotora de vapor se hace el primer domingo de cada mes, desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo. Bueno, bajamos al río, lo miramos más de cerca. Sí, va a ser una buena idea, sí, sí. Bueno, nos encontramos delante de este río Tinto, en la misma orilla, de este río único en el mundo, que nace en la mina de Peña del Hierro, donde hemos estado esta mañana. Un río que recorre la provincia de Huelva hasta llegar al Atlántico, allí se junta con el río Odiel. Es un río único, un río con unas características espectaculares, fíjense el color que tiene. Hoy incluso nos estamos viendo con su color original. Todavía el río Tinto tiene un color más rojo, más intenso. Hemos tenido lluvias estos días, esto hace que el río Tinto esté más diluido, ¿no? Un río que atrajo el interés de los fenicios que llegaron a las costas de Huelva hace 3.000 años para entrar en contacto con Tarteso. Imagínate la sorpresa tan grande que se llevaron estos hombres que venían con sus naves por el Mediterráneo cuando llegaron allí al estuario del río Tinto en Huelva y se encontraron con este río espectacular, rojizo, ¿no? ¿Qué explicación le darían ellos, ¿no?, a este fenómeno, ¿no? Hoy en día sabemos que este río pues es un río completamente natural, que no depende exclusivamente de la minería, sino que tiene una producción completamente natural. Desde el año 2003 lo estudia NASA y el Centro Español de Astrobiología para el Proyecto Marte, un proyecto científico multidisciplinar que lo que trata es establecer analogías y similitudes entre las características físicas, químicas, geológicas y biológicas de este río con las mismas características que reunía los ríos que fluyeron por la superficie de Marte hace 1.800 millones de años. Por lo tanto, esto que estamos viendo aquí es un río casi marciano, eso es lo que dicen los científicos, lo más parecido que podemos encontrar a un río de Marte en su día, ¿no? Y hay aquí un ecosistema, unos organismos extremófilos que viven de alimentarse de los metales del río, del azufre, y son ellos los que hacen que el río Tinto sea así de rojo y también así de ácido, ¿no? Es un río increíble que no se puede ver, por supuesto, es tóxico, pero es completamente natural. Los restos más antiguos de este río, con estas mismas características, los científicos lo datan en hace 2 millones de años, ¿no?, que son los restos geológicos más antiguos. Nosotros sabemos que la minería en Huelva tiene 5.000 años, por lo tanto, comparar 5.000 años de historia de la minería, que son muchos, no son pocos, ¿verdad?, frente a esos 2 millones de años, pues son dos fechas que no te concuerdan.
Bueno, pues ya que terminamos aquí el recorrido, porque nos queda la vuelta, que tomaremos también unas tomas de regreso, agradecerte, por supuesto, a ti y a todo el equipo, decir que es una maravilla, decir a todo el mundo que el que no lo ha visitado, que lo visite, porque esto es digno de ver, de admirar. Nosotros que somos andaluces, que tanto nos gusta de viajar fuera, de irnos a Roma, a otros países, pues vamos a conocer Andalucía, estas cosas que la tenemos tan a mano y que es realmente una maravilla. Realmente hemos aprendido muchísimo también con toda la charla, conferencia que habéis dado durante todo el recorrido. Y bueno, pues ya sabemos dónde nace este río y con qué río se junta, que lo vamos a repasar para los niños que se incorporen, que no lo sepan, porque hoy día ya sabemos cómo vamos en los estudios. Vamos a recordarle a todo el mundo dónde nace este río, con qué río se cruza, cuántos kilómetros llega para llegar hasta aquí. Bueno, como decía, el río Tinto nace en la provincia de Huelva, en el término municipal de Nerva, en la mina de Peña de Hierro, y después de recorrer aproximadamente unos 105 kilómetros la provincia de Huelva, se junta al desembocar con la ría, en la ría de Huelva, con el río Odiel, que nace en la Sierra de Aracena, aquí en la provincia de Huelva. Pues nada, Marco, mineralizado quedamos y cultivado de todo este paisaje tan bonito. De verdad, muchísimas gracias por la atención a todos y que bueno, esperamos volver unos años más adelante para ver otro contraste muchísimas de gracias. La temperatura. Gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a publicidad. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es
Estamos en calle Serenata, local 3 y 4, teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Ricardo Alario expone en el Casino de Nueva Andalucía. Él es un gran artista y que reside en Marbella. Además, ha expuesto en muchas galerías, incluso ha tenido galerías como Aquelarre. Bueno, él mismo nos lo cuenta en esta entrevista que le hacemos disfrutando también de sus obras, 20 obras en el casino que podéis ver porque están expuestas para visitarla. Nos encontramos en el Casino Marbella Nueva Andalucía, aquí muy cerquita de Puerto Banú, donde nos damos cita con las obras de un gran autor, muy reconocido y ha tenido galería también. Nos lo presentamos en San Francisco, que además que hacía tiempo que nos veíamos y me apetecía mucho saludarle, que me cuente también todas las propuestas que tiene en todos los sentidos aquí en el casino. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Bueno, pues hoy inauguramos, como bien comentabas, la muestra de Ricardo Alario. Se llama 20 cuadros, 20 obras y 40 años, no quiere decir que solo haya pintado 20 obras, sino que hemos elegido una selección de aquellas obras más representativas. Es una retrospectiva de toda su carrera artística, en la que podemos ver desde el realismo hasta el figurismo y llegando al abstracto, ¿no?, que son los cuadros más actuales. Una muestra maravillosa y que, bueno, que da cuenta del gran artista que, aunque sea valenciano, está afincado en Marbella desde hace muchos años y tenemos el orgullo de presentar. Queremos que todo Marbella conozca toda esta trayectoria profesional y esta maravilla, ¿no? Tendremos abierta esta exposición todos los días hasta el mes de abril y espero que, bueno, todos los ciudadanos de Marbella pasen por aquí tanto para ver las imágenes maravillosas de la playa del cable o del cargadero hasta, bueno, pues las obras más exactas que, bueno, están en los restaurantes, ¿no? Aprovechando que San Valentín, que tenemos unos menús maravillosos, es una muy buena excusa ese fin de semana para venir, el fin de semana desde el 12 hasta el 15, para venir hasta el 14, para venir a disfrutar de San Valentín, tomarse un menú maravilloso por 69€ y ver las obras de Ricardo. Y bueno, como siempre, con todas aquellas novedades que tenemos, que para esta primavera pues siempre habrá, por supuesto, muestras artísticas, jornadas gastronómicas y también, por supuesto, nuestros maravillosos torneos de póker, ¿no?, que tenemos siempre. Muy pesado 2016, muy fuerte también, con obras de autores tan importantes, ¿no?, como este gran artista. La verdad es que Ricardo Alario se merecía estar aquí. No habíamos tenido la suerte hasta ahora de poder contar con sus obras. Creo que ha hecho exposiciones a lo largo de todo el mundo, tiene un bagaje cultural tremendo,
tiene una carrera pictórica maravillosa y para nosotros, para Casino Marbella, es un orgullo, ¿no? Queremos que el nivel expositivo siga siendo a la altura o, en todo caso, subir. Y Ricardo nos va a permitir, pues eso, un nivel maravilloso, que creo que es lo que merece todo el pueblo de Marbella y todos los turistas, ¿no? Porque en marzo vendrá Semana Santa y podrán disfrutar de esas maravillosas obras de Ricardo Lario. Muchas gracias, nos quedamos con Ricardo para que nos defina sus obras, Monse. Por supuesto, bienvenido, gracias. Bueno, Ricardo, la verdad es que es un placer volverte a saludar, que hacía tiempo que no te saludaba, y la verdad me ha impresionado ver estas obras aquí expuestas en el casino, que lucen divinamente. Todas, cada una de tus obras me gusta, pero me gustaría que me definieras para el público que no te conozca o que se incorpore nuevo, definirme un poquito tu obra, tu trayectoria profesional también. Bueno, yo antes que nada quiero agradecer las palabras que me ha dedicado Monse, que me han llegado al corazón. La amabilidad con la que me han tratado en el casino y todas las facilidades que me han dado para poder presentar la obra, ¿no? Tienen una organización estupenda y, bueno, como bien dice, pues la obra luce muchísimo, ¿no? Las paredes son fantásticas, de estuco veneciano, y bueno, pues espero que las personas que vengan a verla y que disfruten de ella, que les guste. ¿Hasta cuándo va a estar expuesta? Está previsto hasta el día 7 de abril. Y la obra que veis ahora mismo expuesta, pues es un poco representativa de la trayectoria mía en 40 años. No está toda, el espacio es limitado. Hay mucha obra que no está representada, como puede ser retrato, como puede ser obra en papel, obra tridimensional. Necesitaría rellenar todos los espacios de Marbella para poder hacer una verdadera retrospectiva, ¿no? ¿Por qué son estas las elegidas? También, si me quieres definir alguna de ellas especialmente, porque le tengas un cariño especial, pues me gustaría que quisieras. Bueno, son estas las que se han seleccionado porque hemos ido por el camino más fácil, que eran las obras que yo disponía de mi colección particular, de toda mi trayectoria, las que yo poseía en mi taller, ¿no? Dentro de las obras que podéis ver, pues hay desde el año 1980, 80 y algo, 80 y poco, hasta prácticamente el año pasado, ¿no? Hay obras que a mí me atraen mucho, ¿no? Como puede ser toda la serie que presenté hace muy poco tiempo en El Fuerte, que es la serie del cable de Marbella, que hay tres o cuatro obras aquí también. Después también la obra abstracta, la obra de siembra, que es una técnica mía reconocida a nivel de cátedra y a nivel de libros publicados, como la del Málaga. Y bueno, hay otras obras que son como más de un expresionismo más alemán, como puede ser el de facial. Y hay figuración que puede ir desde casi el realismo hasta digamos la figuración un poco más surrealista, ¿no? Algunas de ellas también que plasmas un poco el mar también, ¿no? Sí. Como siendo valenciano, imagino, y aquí también en Marbella, en la costa, esta te tira también. Bueno, soy un valenciano que lleva desde que tiene 5 años en Marbella. Yo me considero marbellí, marbellero, pero las raíces de mi tierra pues me tiran, ¿no? Sobre todo hace muy poco he estado en Valencia porque estoy tratando para una exposición que voy a hacer allí. Y en los olores, las comidas, Valencia es una ciudad preciosa, arquitectónicamente monumental, y bueno, pues claro, las raíces tiran, sobre todo cuando uno ya va peinando canas. Sí, verdad, pero bueno, Marbella tiene también su encanto, ¿verdad?, de ser, y para pintar aquí también es una inspiración. No sé qué te inspira, pero sí que me imagino que es una ciudad. Hombre, Marbella es la ciudad donde yo he crecido, he vivido, he tenido mis hijos, es la ciudad que me ha hecho sufrir y me ha hecho feliz, ¿no? Entonces, para mí Marbella siempre va a tener competencia con Valencia, ¿no? Y va a tener una competencia muy fuerte. Enhorabuena por estas obras, que me voy a dar una vueltecita para mirarla y verla bien de cerca y bien vista, porque realmente me encanta. Y de verdad que me ha alegrado mucho, porque hacía mucho tiempo que no nos veíamos, y de verdad que estoy encantada. Así que decirle a todo el mundo que venga a verla, que hasta el día... Claro, hasta el día 7 de abril. Hasta el día 7 de abril hay tiempo. Aquí solamente hay que venir con el carnet de identidad. Y ya está. Y ya está. Muchas gracias.
gracias. Gracias a ti. Don José Benjar, alcalde de Marbella, ha venido también a apoyar estas obras de este gran autor tan conocido en Marbella. Y bueno, pues nos agrada también saludar al alcalde. ¿Qué tal? Buenas noches, Elena. Bueno, que te ha dado tiempo porque acabas de llegar. Yo sé que no te ha dado mucho tiempo, pero bueno, ¿qué te ha parecido? Porque es un autor muy conocido. Bueno, hay mucha actividad cultural en Marbella. Vengo de esa presentación del libro de Paco Moyano, que ha hecho un libro de Vicente Espona extraordinario. Y ahora pues me toca estar con Ricardo Lario, que es un autor conocido, bueno, respetado, con prestigio y sobre todo muy querido en Marbella específicamente. Y está exponiendo obras de determinados momentos de su vida. Hemos visto algunas obras de los años 80 y obras que ha hecho hace muy poquito de tiempo aquí en el casino. Algunas son impresionantes, a mí me siguen maravillando. A mí me gusta el arte, vamos, yo soy historiador y me gusta el arte. Y además en mis casas tengo algunas cositas. Yo tengo alguna cosa de Ricardo Alario en mi casa, porque además uno de los elementos que él ha trabajado mucho ha sido el cable de la mina, y es algo que también apega a su arraigo a la ciudad. Ricardo, que además de pintor, es maestro pintor, enseña y transmite a sus alumnos pues la sabiduría, pero sobre todo el sentimiento cada vez que pinta. Y yo quería estar específicamente aquí, porque yo sé que es importante esta exposición y también se ve cuánta gente atrás Ricardo cada vez que hace una exposición de este tipo. Ya que Marbella que no para, ya con los carnavales que me ha adelantado algunas cosillas y bueno, pues que venga lo más famoso de Cádiz, eso para Marbella también es un aliciente para divertirse, liberar un poquito de los problemas y... Bueno, vienen las mejores comparsas de Cádiz, vienen los mejores chirigotas de Cádiz, pero sobre todo lo más importante de nuestro carnaval son la gente de San Pedro que tiene su carnaval y la gente de Marbella que tiene un carnaval con un arragambre extraordinario, con unas comparsas y con unas chirigotas que están ganando premios en toda la provincia de Málaga y con un sabor a carnaval que se va a vivir en los barrios, en las calles y en el teatro. El sábado comienza el carnaval de Marbella y el próximo viernes será esa final en el que todos vamos a disfrutar como disfrutamos desde hace años. Yo me lo paso muy bien en el carnaval. Yo no es que sea carnavalero de los que se disfraza y sale a la calle. Yo soy de los carnavales de los que le gusta mucho escuchar las coplillas y llevo muchos años yendo a ver la final del carnaval de Marbella. Me invita la asociación de carnavalera de Marbellí, a los cuales lo hacen extraordinariamente, y me encanta escuchar año tras año pues a toda la gente del carnaval de Marbella, que son unos verdaderos genios, que me lo paso muy bien, y que este año cuando uno es alcalde pues tiene que escuchar alguna que otra crítica, pero hasta esas son importantes cuando vienen del carnaval porque son constructivas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y también hemos estado de inauguración, bueno, más bien una reapertura, en la cual el propietario de lo que era el Portalón nos ofrece un concepto diferente. Tenemos varias entrevistas porque lo han organizado personas también expertas en organizar eventos, como esto más, que además tiene un ballet que se llama Zambra, que actuarán allí, según nos dice la entrevista, está previsto. Bueno, Jesús, tu propietario, también nos informa de lo que va a ser este concepto. Y también hemos hablado con Antonio Sánchez, que además de organizar eventos, oficia boda y lo hace muy requete bien. Bueno, pues nos vamos ahora a este nuevo concepto, la Milla de Oro, para que nos expliquen pues en estos espacios que va a haber tapa, espectáculo y también el restaurante donde
estar tranquilo y cenar como siempre de costumbre. Bueno, pues damos comienzo con las entrevistas. Hablamos con don Jesús Mancho, es el propietario de este bonito restaurante que lleva ya 25 años, me acaba de recordar que son tantos años que nos conocemos, que hoy nos sentimos muy contentos de estar aquí con este nuevo concepto, bueno, tan conocido como el Portalón, que ahora ya lo vemos fuera otro nombre y otro concepto gastronómico, aunque el sitio está en la milla de oro como siempre, eso sí que no ha cambiado y ya vemos qué bonitas instalaciones con las que cuenta este lindo restaurante. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos aquí de nuevo al nuevo concepto de La Parrilla. Claro, antes el Portalón, conocido por todo el mundo, ahora La Parrilla. Y bueno, pues me puedo imaginar por qué se llama La Parrilla, pero cuéntenos un poquito si el cambio gastronómico también, ¿qué se produce en esta instalación? Bueno, quería cambiar, es el motivo solamente que va por dentro de inquietud, quería hacer un cambio, un nuevo concepto gastronómico, abrir un poco más la oferta también gastronómica de cara al cliente, más en la línea un poquito de pescado y algo de marisco y algo más amplitud. Es una forma gastronómica de querer un poco ofrecer nuevas tendencias gastronómicas, nada más. Esa es la idea. Jesús, también este año 2016, porque yo recuerdo haber estado aquí pues con algunos espectáculos variados. Quisiera saber también, aparte de la gastronomía, que es lo más importante, claro, de un restaurante, también, no sé, el ambiente, ¿no? Hacer cosas temáticas, que estará muy de moda, pero que usted ya lo puso de moda hace tiempo ya. ¿Va a seguir con estas formas también? Sí, a mí me gusta siempre hacer alguna cosa, eventos gastronómicos, alguna cosa referencia con el tema de vinos, alguna cata, alguna comida especial. Sí, si se da la oportunidad, sí me gustaría hacerlo, todo lo que sea relacionado con la gastronomía y buscar las tendencias hoy en día que están de moda, pues no tengo ningún problema de hacerlo, sí, me gustaría estar siempre en actividad. Sí. Con varios salones, me gustaría también definirlo para hacérselo llevar a todos nuestros telespectadores, porque hay varias salas. Vemos por ejemplo la parte de la barra, en la cual pues es muy cómodo también porque es muy desenfadado estar sentado en los barriles, ¿no? Pero luego cuenta con una sala ya más de relax, ¿no? De sentarse y sí, poder charlar, incluso hacer negocio, porque los restaurantes también solemos hacer muchas veces negocios. Un poquito ofrecer de todo. Hay la oportunidad ahora grande del bar, que ofrece una gran oferta muy variada de platos en pequeñas cantidades para poder compartir y también un poquito un ambiente más relajado en la parte interior de siempre, ¿no? Una comida un poquito más de negocio, un poquito más relajada, más tranquila. Son varias ofertas, aparte de una pequeña terraza también, que tiene la oportunidad de estar en el exterior, que antes no teníamos. Entonces, creo que hay una oferta muy variada, muy completa dentro de la gastronomía, y antes de verdad que estaba un poquito más limitado, es lo que estaba buscando, ¿no? Abrir un poco las puertas a un ambiente más libre, a un público también de toda magnitud, no tan conciso, abrir más a otro todo tipo de público. Ese era el concepto que queríamos hacer y vamos a ver si lo conseguimos, ¿no? Claro que sí, bueno, ya está conseguido. Bueno, dígame también el horario, porque no sé si va a cambiar también lo que es el horario de apertura, día de descanso, porque para ubicarnos sigue siendo igual, o también esto ha cambiado en algo. Ha cambiado también un poquito. No vamos a cerrar ningún día, vamos a abrir los 7 días de la semana y vamos a abrir también cocina continua sin parar, pausa, digamos continuo, desde las 12:30 a la 1 del mediodía hasta las 12 de la noche. Una cocina y un servicio continuo, no queremos cerrar ni parar el servicio, y los 7 días de la semana durante todo el año. Ese es también un poquito de cambio para también, una vez más, que el cliente pueda venir a cualquier hora y no limitarlo tanto, y tener la libertad de poder venir a cualquier hora y a estar servido y atendido para comer. Sí. Bueno, también hay que decir, ¿no?, que seguís contando con un aparcamiento, ¿no? Como hemos venido cómodamente, hemos aparcado, hemos venido aquí a disfrutar de la gastronomía sin ningún problema. O sea, los aparcamientos siguen existiendo, porque no me he asomado por la parte de atrás. Sí, el aparcamiento es el mismo. Tenemos una capacidad más o menos de 30 vehículos para aparcar. El aparcamiento es privado, es propio, una entrada grande, cómoda. Igual, sí, las instalaciones siguen siendo también muy valiosas. Hoy en día, hombre, el público requiere un aparcamiento importante. Es un detalle también de gran valor para clientes que tienen coches o máquinas y requieren aparcarlos, sí.
Bueno, pues enhorabuena, yo creo que vamos a disfrutar ahora brindando por este negocio que lleva ya 25 años nada más y nada menos, con mucha lucha, viviendo todos los tiempos, no viendo todos los extranjeros. Me imagino que tendrá anécdota, que ya me imagino que otro día nos sentemos y me la cuente, que hoy tiene que recibir a todos los periodistas que están invitados en esta reapertura. Muchas gracias, Jesús, y enhorabuena. Gracias a ustedes, muchas gracias. Hablamos con todo un artista, Tomás Sánchez, que tiene su ballet Zambra de hace mucho tiempo. Es el fundador, director y, bueno, la cabeza pensante de toda la creación, que es todo un genio. Es muy complicado hacer llevar a tantos sitios diferentes y que la gente no se aburra, sino que sea pues animado. Y aquí, con tantos eventos como se hacen al cabo del año, pues hay que estar todo el día pensando, incluso de noche, ¿no, Tomás? ¿Qué tal? Buenas tardes. De noche, de día, a todas horas. Buenas noches. Vamos ¿qué tal? A hacer un poquito de repaso, cómo creaste esta compañía, cómo fue la idea, cómo surgió todo, así a los telespectadores nuevos que se incorporen, que te conozcan un poquito más de Tomás. Bueno, la compañía se fundó en 1997, ya, bueno, llevamos una trayectoria, ¿no? Y bueno, pues lo más importante de todos modos es siempre el trabajo de cada día, ¿no? El trabajar cada día y bueno, como este proyecto que hemos empezado, pues siempre hay nuevos proyectos y nuevas cosas que hacer, ¿no? Y ahora lo que era anteriormente el portalón, que ahora es la parrilla grill, pues estaremos de nuevo con el formato pequeño de cara a primavera y haremos algunos espectáculos y demás con esta nueva reforma. Hay que adaptarse también a los tiempos, ¿no? Nos adaptamos y no nos queda más remedio que adaptarnos, evidentemente. Hombre, en la compañía hay tres formatos, ¿no? Hay uno pequeño, uno mediano y otro grande, ¿no? El mediano es el que vamos a tener aquí. Solemos salir, que de hecho hemos salido dos veces que hemos estado en Azerbaiyán con el restaurante, que hay una réplica en Bakú, y hemos estado, y la verdad hemos triunfado, hay que decirlo. ¿Qué demanda el público? Porque, bueno, también está muy de moda las cenas temáticas, almuerzos temáticos, con baile, con animación. ¿Qué se está demandando? La gente demanda, como siempre, y no pasa de moda, la verdad, flamenco. Y no tenemos quizás de muchos flamencos en la costa. No hay realmente la demanda que pide la gente. Falta algún sitio, hay, no es que no haya, pero falta un poquito, la verdad. Te piden, imagino, pues una pareja de tango, o te piden cabaret, o te piden no sé qué. Aquí está Tomás, que puede con todo, ¿no? Hombre, no es lo nuestro, pero si hay que hacerlo, pues se hace. No hay más remedio. Importante cuando tú pones en escena, ¿no?, un cuadro flamenco, ¿cómo cuidáis la ropa, el vestuario? La puesta en escena siempre queda perfecta. ¿Cómo se consigue eso? La puesta en escena es muy importante. Ahora acabamos de estrenar espectáculo nuevo, a tempo flamenco, y bueno, pues el hilo conductor es un poema de Rafael de León que se va recitando durante toda la obra. Y hombre, hay que cuidar todas esas cosas, ¿no? La puesta en escena, tanto vestuario como iluminación, escenografía, todo esto hay que cuidarlo. Y a veces me rompe la cabeza. Pero bueno, tengo un grupo de gente muy fiel y muy volcado en los proyectos siempre. En los nuevos y en los anteriores siempre han dado el 100%. Cuéntanos cómo se prepara un espectáculo, cómo es, hay que ensayar mucho, cómo se prepara un previo, ¿no? Antes de... La verdad que el previo no piensa, es el trabajo de cada día, tienes que ensayar cada día, ser posible. En nuestra situación a veces no podemos porque cada uno tenemos nuestras cosas, pero lo que sí es cierto es que es la constancia, el trabajar cada día y de repente un día pues dice, bueno, ya está el espectáculo montado, ¿no? Y a estrenar. Sí. Te habrá pasado de todo, ¿no? Ocasiones pues que, bueno, pues te haya faltado personal porque has tenido varios a la vez, ¿no? Que eso pasa aquí en Marbella, que a veces resulta que tenemos una gala, tenemos cuatro eventos o cinco, ¿no?, en un día, que tú dices, somos dos nada más, ¿cómo lo cubrimos, no? ¿Te habrá pasado cosas así, similares? Corriendo con la ropa puesta y metida en el coche, de un lado para otro. Terminar uno y corriendo con la ropa puesta para otro. Pero bueno, es así,
en forma, Tomás, está totalmente en forma. No, pero a mí ya no me toca. A mí ya no me toca. Viene la gente joven empujando. Yo dirijo y bueno, hago cositas, pero no, hay que dejar paso a la gente joven. Entonces, lo próximo, saca la agenda, apuntar dónde vamos a ver próximamente a Bares. El próximo, pues mira, empezamos la temporada, aunque no toque hoy, porque hoy nos toca esto, pero la temporada empezamos el 9 de abril en Fuengirola, el primer teatro. Y ya luego estaremos aquí un día o dos a la semana con el formato mediano y bueno, pues ahí empezaremos la temporada. Sí. Página web que, bueno, que esté interesado pueda ver vuestra página, visitarla, ver los trabajos, lo que hacéis. Sí, hombre, como dice la Herrera, flamencozambra.com. Bueno, muchas gracias por atendernos, realmente esto está siendo un éxito. Y bueno, vamos a ver ahora al que oficia la boda, que también, tengo yo ganas de entrevistar aquí también, al amigo. Que este también me lleve a muchos sitios. También, ¿no? Hombre, colaboramos, sí. Bueno, gracias, Tomás. Te dejamos atender a todos los invitados. Gracias, muchas gracias a ti, Elena, por atendernos. Y siempre un placer. ¿Estás lo del espectáculo que queremos ir a ver? Por favor, por favor. Gracias. Hablamos ahora con Antonio Sánchez, que es especialista en oficial boda y también en organizar eventos como este en el que estamos hoy. Bueno, Antonio, llevamos 2 días de evento seguido. Bueno, me han llegado a decir 3 días, pero esto es como una boda, ¿no? Porque hay bodas en el mundo árabe y tal, que son 3 días, una semana. Bueno, esta reapertura es prácticamente una boda. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por haber venido a esta invitación. Pues sí, prácticamente se puede pensar que es una boda, pero en realidad es una fórmula de marketing muy utilizada en Norteamérica, que se trata no de abrir un restaurante y a ver qué pasa por la puerta, ¿no?, sino de dar a probar lo que aquí se puede consumir, ¿no? Y en eso consiste este evento. Entonces, como son tantísimas las empresas, los amigos que tenemos, los conocidos, hemos hecho el evento durante 3 días para darle cabida a todo y poder atender a todo el mundo en condiciones, ¿no? Cuando entra la gente por la puerta se le busca mesa, se le acomoda, ¿no? Se trata no de que realmente prueben lo que en el restaurante en un día normal pueden venir a tomar, porque es eso lo que se está dando a probar, lo mismo que está en la carta, ¿no? La verdad es que ha quedado espectacular toda esta reforma y es muy importante que para Marbella, ¿no?, vuelva otra vez a renacer, como la ve Fénix, ¿no? Y todavía estamos en invierno, pero nos da mucha alegría ver restaurantes como este, que eran tan conocidos aquí en la Costa del Sol, que sigan innovándose y eso es lo importante, ¿verdad? Pues la verdad es que a mí me encanta, porque el restaurante en sí ya es precioso. No sabría si quedarme con la parte de la barra o con el interior, porque la estructura es preciosa. Y lo que se ha hecho ha sido mantener la estructura, incluso los pilares que estaban antiguamente, y se ha pintado un poco para darle más luz al interior, que vaya un poco en consonancia con la nueva carta, ¿no? Porque se ha renovado la carta totalmente y queríamos cambiar bastante, ¿no? En la fachada, por ejemplo, había arbustos y se han cortado todo y se ha alargado la terraza, ¿no? Se ha construido una terraza de lado a lado para que también podamos venir en verano a tomar el fresquito y disfrutar de la comida de la parrilla. Bueno, realmente nosotros cuando te conocimos aquí, Antonio, nos dejaste realmente con la boca abierta porque entraban ganas de casarse escuchándote oficiar una boda, ¿no? Porque es todo un arte también, no es fácil. Bueno, no es fácil. Yo ya llevo 8 años casando a parejas de toda la provincia de Málaga y no solo de Málaga, porque hablo varios idiomas y me llaman de todos lados, ¿no? Este año tengo una boda muy especial en El Rocío y el año pasado estuve en Sevilla casando a unos franceses. En Granada casando a una pareja mixta, que ella era canadiense y española, y entonces alguien que reúna estas particularidades es muy escaso, ¿no? Y yo siempre intento dar en mi trabajo bastante seriedad, porque si bien en un momento dado podemos pensar que para mí es la boda 200, pero para esa pareja que se casa es un momento muy especial, ¿no? Y yo eso intento transmitirlo y generar esa confianza en el cliente de ese día tan especial que también lo es para mí, ¿no? Y Antonio, ahora, por ejemplo, es muy normal, y lo vemos, yo he asistido, ¿no?, a boda pues del mismo sexo,
bueno, porque claro, lo habitual era pues un hombre y una mujer, ¿no? Pero ahora sí vemos bodas del mismo sexo, ¿no? Una mujer con otra mujer, un hombre con otro hombre y tal, ¿no? Para cada persona tú haces una cosa diferente. ¿Cómo haces esto para que la gente se emocione cuando tú hablas? ¿Cómo llegas a la gente? Bueno, principalmente yo creo que me gano a los clientes por la confianza, porque intento demostrarles que es un momento muy especial. Una boda es algo, es un evento que muchísimas parejas se tiran de 6 meses a 1 año organizando, muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Y luego el día de la boda, en 4 o 5 horas, ha pasado todo, ¿no? Pero bueno, ¿ya ha acabado todo? Pues sí, ha acabado todo. Con todo el tiempo que he estado dedicando a esto, ya ha acabado todo, ¿no? Entonces yo, desde la pequeña parte que me toca, que realmente es la más emocionante, la parte de la ceremonia, porque luego es bastante celebrar, ¿no? Pues entonces yo intento, pues, tranquilizarlo, decirle que es un evento familiar, que están con la familia, que no están delante de un tribunal en unas oposiciones. Entonces vamos a disfrutar, vamos a relajarnos dentro de lo posible y vamos a ser cómplices de la pareja en ese momento y disfrutar de ese evento, ¿no? Y nada de carrera, para arriba y para abajo, porque si corres todavía va a pasar todo más deprisa, ¿no? Entonces tranquilito, atender a todo el mundo con tranquilidad y verás qué bien te lo pasa. Es muy curioso que las parejas, bueno, pues tienen prioridad por un horario del día, ¿no? ¿Cuál es ese horario? Bueno, la mayoría de las parejas, a mí principalmente me gustan más las bodas de día, porque pienso que si te casas de día, tienes el día y la noche, no que si te casas de ya bien avanzado a la tarde, se hace de noche enseguida, ¿no? Sí, cortísima. Y bueno, el año pasado pues tuve la ocasión de una pareja muy especial que querían hacer el intercambio de las alianzas al amanecer, ¿no? Entonces, bueno, pues nos tuvimos que venir unos días antes, había que ahora salir el sol en la playa y para cuadrarlo todo y ya yo sé el tiempo que mide mi diálogo, ¿no? Y cuadrarlo todo para que en el momento que ellos estuvieran delante mía y saliera el sol, le dijera, ya podéis intercambiar los anillos, y así fue, ¿no? Y la verdad, para asombro de todos los invitados, porque lo que dije fue, y ahora que está saliendo el sol, podéis intercambiar los anillos. Y todos dijeron, ¡ah! Porque estaban tan concentrados en la ceremonia que nadie se había percatado que eso estaba saliendo. Pero yo lo tenía bastante controlado. Y la verdad que lo que me dijeron es, ¿y cómo lo has hecho? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Cuál es el momento más emotivo, ¿no?, de la ceremonia? Bueno, pues lo más emotivo, y la verdad es que últimamente hay mucha gente animada, es cuando los invitados, los familiares, te dedican unas palabras. A veces me hacen hasta llorar a mí, ¿no? Se dicen unas cosas muy emocionantes. Imagínate, tenía una ceremonia donde eran una familia española y la otra alemana, ¿no? Y llega la hermana de la novia, que es alemana, y se dirige a la pareja. Los dos hablan alemán, aunque sea el chico español, los dos hablan alemán. Bueno, ¿qué le estaría diciendo que el chico no paraba de llorar? Cuando yo miré la fila de los alemanes, todo el mundo llorando, pero como los dibujitos animados, ¿no? Así, ¡guau! Bueno, cuando yo vi eso, no pude contener la emoción y se me saltaron las lágrimas, sin entender ni una sola palabra de lo que estaban diciendo, ¿no? Imagínate cómo sería el momento, ¿eh? Fuertísimo. ¿Cuánto has casado ya? Has casado muchísimo, ¿no? Muchísima gente. Y no solo gente joven, sino muchas parejas. De un poquito más edad, ¿no? Y que lo que buscan en ese momento es un evento familiar, de disfrutar con la familia, ¿no? Nada de las bodas de compromiso que se hacían antes, ¿no? Que invitaba a 200 primos y a mitad no lo conocía, eran compromisos de los padres, ¿no? Hoy las bodas son eventos familiares para disfrutar, ¿no? Bueno, que te he visto yo vestido de capitán y todo, ¿no? Llevas tus trajes. Sí. Eso fue porque en el magnífico Museo del Automóvil que tenemos en Málaga, que es preciosa la colección que tienen, pues tienen coches de todas las épocas y han abierto una capilla para bodas. Y entonces pues están promocionando las bodas estilo Las Vegas. Y dentro de esta manera especial de casarse, donde los novios pueden disfrazarse de Elvis Presley si ellos quieren, pues como el museo dispone también de una colección de moda muy interesante, pues esa casaca a la que te refieres es una casaca de la época de Napoleón, del año 1800, que me la dejaron en ese momento para oficiar esa ceremonia. Preciosa, preciosa. Sí, sí.
incorporar tu página web para personas interesadas que vean tus trabajos también. Bueno, pues es muy fácil. Yo me pueden localizar a través de Bodanova, bodanova.es, y llamando o entrando en la página web me localizan fácilmente. Una última frase de boda para finalizar la entrevista. pues normalmente puedes besar a la novia. Gracias. Muchas gracias, un placer. Damos paso a publicidad y enseguida volvemos con más temas. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial Capricho. Teléfono 630 11 34 03, Marbella. Taberna Rosería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada, habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces, todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10, 2 Bajo, Miraflores, frente a los juzgados. Teléfono 952-86-2647, Marbella. En el restaurante Mesón Asador El Rodeito encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella, teléfonos 952-810861 y el 66029139. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella, para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos.
el 50% de ahorro en sus compras. Lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide. En el restaurante Nuevo Reino, disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-824690 y urgencia el 607-625010. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Le damos paso ahora a una entrevista en Sintonía San Pedro. Se trata de José Enrique Garde, que es el presidente de una asociación que está haciendo cosas muy bonitas. Se llama Pedalea y Dibuja Sonrisa. En este evento que tendrá lugar la próxima semana y que vamos a mostrar el cartel, ellos han estado aquí en el estudio porque ha venido de la mano de Patricia Togore y nos ha encantado conocerlo. No ha hablado, ¿ve? Este cartel nos informa 24 horas del ciclo que va a ser solidario el 13 y 14 de febrero y será en el Palacio de Congreso a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer. Así que vamos a dar paso a escuchar esta entrevista porque ahí nos va a informar de absolutamente todo lo que se va a desarrollar ahí. Y además, como coincide también con los carnavales, pues también podéis disfrutar después del pasacalle de ir disfrazado y todo a tomar una copita y bueno, pues a divertirse ahí en el Palacio de Congreso y además de estar ayudando y colaborando con la causa. Bueno, ahora vamos a centrarnos ya. Ya sabes, Patricia, que siempre que tengas un evento, venga, nos lo cuentes, nos lo llamen, sí, para que nosotros lo digamos, que sí que es verdad, tanto tú como bueno, tu el compañero también, que es realmente una persona fantástica. Va a ser, que claro. Va a ser, es que esto es una maravilla. Esto que queremos que la gente lo haga. Que vayan, ¿vale? Esto que también es muy importante, que es para ayudar al cáncer y otras asociaciones. Fue Russell el que habló José con él
Y ya le pedí ayuda, dije, Russell, échame una mano. Y dijo, bueno, hay una barra ahí de como 20, 30, 40 metros, hay muchas cosas que organizar. Y... Pues cuéntanoslo si te apetece, cuéntanos todos los detalles de este evento. El cartel es muy bonito, vemos la meta, la Asociación Española contra el Cáncer, y el nombre que le habéis puesto también es muy bonito, ¿eh? Pedalea y dibuja sonrisa. Qué bonito, cuéntanos. Bueno, pues es un evento, pedalea y dibuja sonrisa. ¿Es el primero que se hace? Es el primero que se hace, sí. Sí, es el primero que se hace y es un evento... deportivo, lúdico y educativo. Tiene, tiene tres aspectos. El acto central del evento es el pedaleo, que por eso el nombre del, del evento. Vamos a instalar, vienen desde Villarreal, 150 bicicletas de spinning, que van a estar situadas en el Palacio de Congresos de Marbella, en la parte de arriba, en la sala de exposiciones, y se van a impartir 9 masterclasses por parte de los mejores monitores de spinning que hay hoy por hoy en Marbella. Víctor de Dynamic, Paco Porras, gente de Apolo, Juan Mangas, Jesús Mesa, gente de Supera, o sea, van a estar representados prácticamente todos los gimnasios de primer orden de Marbella. Eso va a ser, como te digo, 6 clases el sábado y 3 el domingo, en horarios de 1:30, 3, 4:30, 6, 7:30 y 9, y el domingo 8, 9:30 y 11. Digamos que ese es el acto central, ¿vale? ¿Y todo eso se va a desarrollar? ¿Quién os apoya? Todo eso se va a desarrollar en el salón de exposiciones, en la sala de exposiciones arriba del Palacio de Congresos, por hacerte una idea, donde se hace el mercadillo de Cáritas, ¿vale? Para que la gente más o menos se sitúe, se entra por la rampa, se entrará por la rampa, igual que para el mercadillo de Cáritas, y ahí se va a desarrollar esa actividad. ¿Qué más actividades va a haber a la vez? Va a haber una zona infantil, es decir, las familias que quieran ir, que uno de los integrantes quiera pedalear, pero no quiere ir solo, puede llevar a la pareja, a los hijos, amigos, porque va a haber barras y zona infantil. La zona infantil va a haber castillos hinchables, va a haber una cama elástica, va a haber un fútbol inhumano, va a haber una portería hinchable, va a haber pintacaras, va a haber actividades para que los niños estén entretenidos. Para disfrutar al máximo, vamos. Y talleres, que los talleres... tienen el concepto de educar en solidaridad. Los niños van a hacer manualidades y las manualidades que hagan los niños se van a vender en el mismo mercadillo. No se van, van a quedar ellos, sino que ellos entiendan que su trabajo está ayudando a otros niños. A la asociación, claro. A la asociación, que ahora hablaremos de los beneficiarios. Y la parte de barras, que es donde Glam Marbella pues nos está echando una mano fantástica. Le Ross va a estar con nosotros. Sí, estuvimos ayer y fantástico. Estuvimos ayer y desde aquí les agradecemos la ayuda. Van a traer a todo el personal, ¿verdad? Exacto. Y Ambrosía. Claro, y Ambrosía Mercado Gourmet nos va a dar también comida, la paella solidaria del domingo, porque va a haber comida tanto el sábado como el domingo. Es decir, que la gente no solamente puede ir a pedalear o puede ir a llevar a los niños, simplemente por el hecho de ir, tomarse una cerveza, tomarse una Coca-Cola, picar algo y acompañarnos un rato en el tiempo que estemos allí, desde el sábado a las 1 más o menos, hasta el domingo cuando se termine, porque el domingo hay un DJ retro, que también nos va a organizar Glam Marbella, que es otro de los actos que tenemos principales. Es decir, a la gente a lo mejor no le gusta pedalear, pero quiere ir a tomar algo al DJ. Y por último, y ya no te cuento más porque si no va a ser una agenda demasiado extensa, la gente se va a liar, el sábado por la tarde coincide que es el segundo fin de semana de carnaval. ¿Te refieres a este sábado? Claro que no, el sábado 13, 13 y 14. Estamos hablando siempre del sábado 13 y 14, no de este fin de semana, sino del siguiente. Coincide que es el segundo fin de semana de carnaval y va a haber una actuación en el Palacio de Congresos de Marbella, de dos agrupaciones de Cádiz, Antonio Martín y el Sheriff, y la agrupación carnavalesca de Marbella, con Curro a su cabeza, con Curro Román a su cabeza, nos ha cedido toda la recaudación de ese evento a nuestro acto y a las asociaciones beneficiarias. Y nosotros, como contraprestación, les vamos a decir que se suban a tomar una cerveza o una copa después de esa actuación, porque queremos también por la noche seguir la fiesta y que sea realmente un evento de casi 36 horas desde que empieza la primera bicicleta hasta que se vaya el último DJ retro del domingo. Pero esto, vamos, es una gran noticia, además se debería hacer más progresivamente, ¿no? Déjame que descansemos este año, por favor. Es verdad que el invierno parece que Marbella, pues que inverna como los osos, ¿no? Estamos como un poquito, bueno, y entonces estas actividades pues son muy, porque participa toda la familia y esas son deportivas, son, esa es la idea, sanas, son actividades muy bonitas también, lo de la Asociación del Cáncer, claro, que sabes cuántas personas estamos pues es que involucradas en eso y hemos tenido constantemente algún familiar. Claro, los beneficiarios son dos asociaciones en concreto: la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer,
concretamente pues su sede de Marbella, que va a ser la beneficiaria del 50% de la recaudación, y otra asociación que es Objetivo Diagnóstico. Objetivo Diagnóstico es una asociación que está conformada por familias en donde alguno de los integrantes tiene una enfermedad sin diagnosticar. Si ya es un drama tener una enfermedad grave, crónica o incluso terminal, bastante más complicado es no saber qué tienes. Es decir, familias que van a los hospitales a que les digan lo que no tienen, no lo que tienen. Entonces, bueno, pues esta asociación se está creando ahora. La familia de Enrique y Susana, que tiene una niña, Sofía, de 10 añitos, está afectada por una enfermedad que no saben qué es. Ellos son los precursores de esta asociación. Y bueno, son un poco el germen de este proyecto, ¿no? Cuando en mayo los conocimos por la tele, dijimos, algo hay que hacer para ayudar a esta familia. Ellos están montando su asociación por su lado y nosotros vamos a intentar, a través de este proyecto, inyectarles un poquito de liquidez para que puedan avanzar y no solo quedarse en donde están, sino porque familias sin diagnóstico hay en toda España. Hay muchísimas. Pues esperemos que acuda a muchísimas personas. También, si quiere decir, un contacto para más información, una página web. Nuestra página web, nuestro Facebook. Nuestro Facebook está metiendo post prácticamente todos los días. Hoy hemos subido, por ejemplo, el del Mano Gonahuel, que nos va a hacer una actuación gratuita en la hora de los niños el domingo a las 12:30 aproximadamente. Van a venir el domingo parte de la 501, de la Legión 501 de Star Wars, para que los niños se puedan hacer fotos si quieren venir disfrazados. Toda esa información en nuestro Facebook, Pedalía y Dibuja Sonrisas. Nos pueden seguir en Twitter, nos pueden seguir, bueno, en tu cadena, claro, por supuesto, programa, que sí, lo que queráis, siempre. De verdad que es un evento que lleva mucho trabajo organizar todo eso, y así que esperemos que tenga un gran afluencia, muchísimas personas, y disfrute con esa actividad. Eso esperamos. Así que, de verdad, porque además tiene continuidad, ¿eh? O sea, que empieza el sábado y termina el domingo. El domingo. O sea, que por la noche vamos a estar allí. Por la noche vamos a estar con fiesta, con la barra. El alcohol, el fuerte, se va a servir. Exacto, durante el día no va a haber. Porque no está permitido durante el horario de spinning, a lo mejor cervecita. Cervecita, pero nada más. Después, ya de las 11 de la noche que terminan las clases máster, es cuando se empezará. Exacto, la fiesta de disfraces, ¿eh? Invitamos a toda la gente que vaya a los carnavales y que vaya al pasacalles. Que luego allí. Sitio de encuentro. Cuando termine el pasacalles, el sitio de encuentro es el Palacio de Congresos. Sitio de encuentro después del pasacalles es el Palacio de Congresos, la fiesta de disfraces. Y todo el mundo disfrazado. Y todo el mundo disfrazado. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Enhorabuena por este evento, además solidario, por una causa que es la Asociación Española contra el Cáncer, que es verdad que casi todo y la población o alguno de los familiares la padece. Es un tema realmente trágico. Ahora hablaremos también, a continuación vamos a hablar con nuestro dietista, con Rafael Estrada, que vamos a preguntarle también una recomendación, porque por lo visto también la alimentación influye mucho en tener o no tener cáncer, así totalmente, que nos vamos a informar también con nuestro dietista de Vitasani. Muchísimas gracias y ya sabéis que cuando queráis es siempre bienvenido. Y gracias a Patricia por haberme cosas traído bonito. Bueno, invitado. Patricia es también de verdad una parte importante, porque siempre, yo creo que ella cuando duerme está creando, apuntando, es que se me ha ocurrido esto, es verdad, no para. Yo no soy la única cabeza pensante, tú lo sabes perfectamente. Bueno, me dicen, para aquí, para allí, de vez en cuando. Pues muchas gracias y nos vemos este fin de semana. Este fin de semana, mañana. Y el que viene también. El que viene, daros el mañana, si alguien está interesado, todavía puede llamar y sabéis que... Bueno, ¿dónde tiene que llamar? Repítelo otra vez, Patricia. Dejo mi teléfono, que es lo mismo. Venga. Como si fuera el de Russell o José Luis, que sabéis que somos los que lo estamos organizando, pero... Si dilo, Patricia. Ah, bueno, lo ponemos en pantalla, sí. Lo ponéis en pantalla o por la radio, sí, por si acaso, el 669-884-832. ¿Vale? Pues gracias por venir y nos vemos, ¿vale? Nos vemos esta semana.
especialidad en pescados y mariscos frescos del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el Hecho Chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. Los hermanos Álvarez y Ela han estado aquí en los estudios de Sintonía San Pedro. Moisés y Emilio, que son unos arquitectos, vamos, de lo más creativo y artista. No recordaba mucho a Gaudí. Bueno, han sido comparados, como todos los artistas, pues siempre se hay las comparativas. Pero sí que es verdad que utiliza mucho las curvas y, bueno, nos lo cuentan todo en esta entrevista. Además, vamos a ver casas. Estas casas que nos llevan ladrillo. ¿Qué os parece? Unas casas sin ladrillo. Parecía impensable. Pues sí, ellos trabajan sin ladrillo. Vamos, y además sale también pues de costo más económico que las casas que están hechas con ladrillo y otros materiales tradicionales. Bueno, pues ellos nos lo cuentan todo en esta entrevista y mostramos sus obras de arte. Bueno, nuestros invitados de esta semana os va a encantar. Yo tuve el placer de conocerlo hace 15 años y realmente que quedé impactada con su trabajo. Son dos arquitectos que realmente, bueno, pues han innovado el concepto de las casas típicas de ladrillo que todos estamos acostumbrados, ¿no? Bueno, pues ellos hacen casas
sin ladrillo. ¿Qué os parece? Bueno, los vamos a presentar tanto a Moisés, lo tengo aquí a mi derecha, Emilio, dos grandes arquitectos, ellos son los hermanos Álvarez Lleda, y que, bueno, pues nos encanta tenerlo aquí, que ya habíamos perdido la pista, y mira por dónde, que tiene que haber un terremoto para que ellos vuelvan a venir a la televisión. Bienvenido al Estudio de Sintonía San Pedro, Moisés, Emilio, bienvenidos los dos. Muchas gracias. Bueno, fijaros que hace tantos años que nos conocemos, y yo ahora he dicho que estos días que se ha hablado tanto de este terremoto, estos movimientos sísmicos que se produce en la tierra, en el mar, y que, bueno, pues precisamente vuestras casas tienen ahora mucho protagonismo en estas noticias, porque vuestras casas también son antisísmicas. ¿Qué os parece si comenzamos hablando por vuestros comienzos de arquitecto, para hacer un breve resumen de que, bueno, pues cómo empezasteis vosotros estos estudios de arquitectura y cómo lo habéis llevado hoy por hoy, ¿no?, a hacer unos proyectos tan innovadores? No sé, luego hablaremos también de las comparaciones, ¿no? Yo sé que hay personas que, bueno, que han comparado con Gaudí, otros con los picapiedras, y ha habido de todo tipo de comparaciones. Vamos a comenzar con los proyectos de vuestros estudios de arquitectura. ¿Cómo fueron esos comienzos y cómo fue la idea de crear este tipo de casas? Bien, pues hace ya 45 años, cuando construían el túnel del Guadarrama en Madrid, lo remataban proyectando un mortero sobre las paredes del túnel para impermeabilizarlo y para que adquiriera más resistencia. En esa época estábamos estudiando arquitectura, y ahí es donde surgió la idea de que el hormigón es una cosa flexible que se puede aplicar a dobles curvaturas, que no hay por qué encerrarlo en cajones para hacer estructuras que se hacen con encofrados, y se puede hacer de una forma libre las formas del hormigón. A raíz de esta proyección de hormigón en el túnel de Guadarrama es cuando surgió el sistema constructivo forma libre. Y así que habéis continuado, o sea que esto ha tenido mucha aceptación, no solamente aquí en España, sino también en el extranjero, ¿no? Sí, sí. Es bastante aceptado porque da lugar a poder construir con cualquier tipo de forma. Ya no estamos supeditados a la viga o al ladrillo, sino que estamos supeditados al grano de arena, que es el mortero que se proyecta sobre un entramado metálico de cualquier forma. La forma del entramado es una jaula de varillas de hierro que conforma la vivienda. Esa jaula se recubre con una tela de saco normal, saco de yute, saco de los antiguos sacos de patatas. Y sobre esa especie de labor de cestería, más que de construcción, se proyecta un mortero ecológico. Por una cara, por la otra, por el techo. Y así queda conformada una membrana monolítica de hormigón armado. Uh-huh. Bueno, de hormigón, de mortero ecológico armado. Tengo que decir que estamos viendo imágenes mientras que estáis explicando cómo se construye, qué lleva, qué materiales lleva, cuál es la técnica. Estábamos mostrando imágenes de estas casas para que la puedan ver nuestros telespectadores y se hagan la idea. Entonces vemos todas las imágenes con formas curvas, ¿no? Que era un poquito, cuando decía yo lo de Gaudí, es verdad, porque Gaudí utilizaba mucho las formas curvas, ¿no? Y vuestras técnicas. Hombre, Gaudí, talento extraordinario, lo tenía un poco más difícil porque tenía que hacer piedras talladas con mucha precisión para que encajaran unas con otras, para que eso ya acabara montando una curva de aspecto natural, pero que en realidad era muy artificial de construcción, muy, muy laboriosa y muy técnica. Pero con nuestro sistema la cosa es infinitamente más fácil. Claro, y bueno, y luego de precio, si alguien quiere que le hagáis una casa, también no se puede asustar, porque te la bajáis con unos precios también, ya que, bueno, pues vuestros materiales pues son molestos, que estáis hablando de un saco de papa, pues no puede ser tampoco tan costoso, ¿no?, como otros materiales, ¿no? O sea, sí, que ahora podríamos decir que la culminación de la curva en arquitectura es factible porque el costo es asequible. Y se puede hacer cualquier forma, doble escultura. Ahora, independientemente de que sea un sistema que permite unos costos de construcción muy elementales, si le quieres sacar el jugo de verdad y hacer una obra maestra, una obra de arte, entonces ya en vez de albañiles tienes que meter artistas. Y así hemos hecho alguna. Uh-huh. Y en ese caso, claro, los precios suben. Claro, pero consigues viviendas absolutamente exclusivas, o sea, que nadie puede conseguir. Que son preciosas, tengo que decir que me encanta, sí. Pero estamos hablando de los materiales y habrá gente que esté pensando y dice, bueno, pues es que así construyen en África, ¿no? Sí, bueno, en África lo hacen con ramas, nosotros lo hacemos con varillas de hierro,
que son más flexibles y puedes hacer cualquier forma. Y en África pues ponen barro sobre el ramaje y nosotros lo que ponemos es un mortero ecológico sobre la jaula de varillas de hierro. Uh-huh. Y luego bueno, me imagino que los sistemas de permiso y todo eso para hacer una casa, una persona que tenga un terreno o tenga ya una casa y quiera hacer una casa nueva toda arte, ¿no? Toda artística, como vosotros creáis, ¿no? Vuestras creaciones, son los mismos permisos. Yo, como hemos tenido aquí recientemente al notario, digo, es igual, es lo mismo, sí. El mismo proceso. Es el mismo proceso, requiere un cálculo de estructuras especial, de membranas de hormigón proyectado, de mortero proyectado, pero el proceso es el mismo, los planos son distintos y lo único es que las condiciones antisísmicas son mucho mejores. Porque casi toda la estructura trabaja a compresión, no hay flexiones. Entonces, y no hay peligro de que venga un terremoto y se caiga la casa. No hay ningún peligro de que venga el terremoto que quiera, se caiga la casa. Lo más que puede producirse es un desplazamiento, pero no se produce un hundimiento de la edificación. Porque es todo una especie de huevo de hormigón armado, trabajando a compresión. Es totalmente antisísmico. Qué bonito, de verdad, que eso es muy importante porque es que de verdad con el cambio climático y todo esto es verdad que está habiendo mucho más movimiento sísmico y hay mucho más peligro, entonces sí, bueno, incluso hay zonas realmente peligrosas desde un punto de vista sísmico también. Que construyen, lo que hacen es construir muy efímero, o sea, construyen cosas que ya saben que se van a hundir, se hunden y ya está. Luego en países más tecnificados, como puede ser Japón o como ocurre un poco en México, que está construido sobre una laguna antigua, que es muy movediza. Sí se han desarrollado técnicas modernas y actuales de construcción antisísmica a base de gastar mucho, o sea, de dar muchísima rigidez a las estructuras, de convertirlas un poquito, pues al final, en lo que hacemos nosotros, que es que la construcción entera sea como un barco. Uh-huh. Y si tienes un barco y la cosa se mueve por abajo, pues mira, en los barcos se mueve el mar y no pasa nada. Pues en estas casas de una sola pieza se puede mover la tierra que no pasa nada. Qué bien. Bueno, y también ahora estamos muy, si hablamos de tecnología y todo eso, ahora hay mucha tecnología, ha avanzado muchísimo y estamos también con los móviles, todo que puede producir también radioactividad, ¿no? A la hora también de cáncer, de enfermedades. Tiene también propiedad de vuestras casas también ahora para aislar, ¿no? De todas estas radiaciones negativas para nuestra salud, nuestro cuerpo. Sí, esto está muy indicado para una nueva enfermedad que está ya poniéndose a la altura de que la subvencione la seguridad social, incluso. En Finlandia ya lo hacen. Que es las personas hipersensibles a los campos magnéticos. O sea, es gente muy sensible a los campos magnéticos. Entonces requieren estar en ambientes que los campos magnéticos no existan para ser felices y poder ser sanos. Produce los campos magnéticos, pueden llegar a producir fibromialgias y enfermedades todavía desconocidas, un poco desconocidas, que aislándote de los campos magnéticos y sobre todo de la radioactividad, pues te puedes curar. Entonces la base principal de estas viviendas es que están hechas con un entramado metálico equivalente a una jaula de Faraday y hace que las ondas externas no penetren en el interior. O sea, te da un confort a la producción de ondas electromagnéticas. Bueno, pues es que estas cosas son muy interesantes y hay que destacarlas, ¿no? Porque no pensamos en ello y luego, bueno, cuando ya ocurren tantas enfermedades y veo a esta persona en el hospital por estos temas, que cada vez se está hablando más de ello, la verdad es que es una gran ventaja de bienestar, de vida, ¿no? De hacer una vida bien, uh-huh, sana, ¿no? Y eso influye mucho también en todo, ¿no? En el trabajo, en la vida, con la familia, en todo. Estos materiales que utilizáis, esta técnica, ¿se pueden utilizar también para hacer muebles? Quiero decir, por ejemplo, una cocina, un cuarto de baño. ¿Cómo utilizamos, sí, Emilio? Bueno, en general, si el cliente se deja, pues construimos todo con el mismo sistema. O sea, la casa, la piscina, las jardineras, los muebles, todo hormigón de una sola pieza, con diferentes acabados. Uh-huh. O sea, algunos acabados se esmaltan, otros se recubren de teselas, de azulejos rotos o de grés, otros simplemente se pintan, otros se barnizan con resinas sintéticas y le puedes incluir dentro, por debajo de la resina transparente, cualquier otro elemento decorativo.
O sea, no hay límites a la imaginación, puedes hacer un poco lo que quieras con ello. Tiene que ser preciosa, ¿no? Una cocina, por ejemplo, hecha con esta técnica, ¿eh? Sobre todo es muy divertido. Va a ser la envidia de todas las vecinas, ¿eh? Sí, sí, me apunto para alguna de ellas, ¿eh? Se reciclan por ejemplo, la cerámica rota, se puede reciclar, se rompe un poquito más, se ponen los trozos en una hormigonera con agua, se bate durante media hora y se matan los cantos. Entonces quedan piezas cerámicas con los cantos matados que después se van colocando directamente en las paredes y sirven de revoco, de una especie de revestimiento. De revestimiento. ¿Sí? Qué maravilla, ¿verdad? Salir de la monotonía, ¿verdad? Que tuve todas las cocinas iguales, ¿no? Bueno, con diferentes colores y tal, pero más o menos, ¿no? Todas iguales, ¿no? Así que vamos a revolucionar un poquito las cocinas y los cuartos de baño y todo, porque además estas casas pueden ser más pequeñas, más grandes, cada uno depende del terreno y de su gusto y de las habitaciones que cada uno quiera, ¿no? O sea, que no hay ningún problema, porque pensamos con tantas curvas, como estamos viendo las imágenes, decimos, bueno, se ve, hay algunas que aparentemente parecen más pequeñas y yo que las he visto realmente en vivo y en directo, es verdad que a lo mejor por fuera te da la sensación de que es más pequeña y luego entra y es inmensa, ¿sabes? Tiene como mucha capacidad, ¿no? Entonces como que engaña un poquito en algunas de ellas la que es la fachada. Sí, sí, ¿no? Normalmente se tiende a cerradas circulares, semejantes al círculo, que es lo que tiene mayor superficie interior con el mínimo perímetro exterior. Y entonces el exterior es para iluminar y ventilar. Y los muebles se suelen colocar en los radios, que son planos, y encaja muy bien todo el mobiliario, encaja muy bien dentro de la casa. La distribución es centrada, entonces da una sensación más de amplitud que una cosa cuadrada o rectangular. Y se pueden hacer sótanos también, por una cosa que no vemos muy bien en la foto, o sea, se ve muy bien la fachada. No sé también esas piscinas, si están hechas también con esos materiales, las piscinas que vemos también en las imágenes. Sí, sí, se puede hacer, ¿no? Las piscinas se hacen con el mismo sistema constructivo, eso ya es de dominio público, que son piscinas de mortero proyectado. Y no se calan, ni se filtra, nada, o sea, es seguridad total. Es mucho el hormigón, el mortero este proyectado a unas 4 atmósferas de presión, es muy compacto, es muy, muy resistente. Entonces no se evitan las microfisuras. Es mejor que si es el hormigón vibrado o apisonado. La compactación es mucho más intensa. Y entonces tiene más resistencia y menos fisuramiento. Las casas que estamos mostrando, me gustaría que dijerais por dónde están hechas estas casas, porque habrá personas que dicen, me encantaría verla, ¿sabes? No en fotos, sino verla directamente, ¿no? ¿Hay sitios donde se pueda ver las casas que podamos decir, pues mira, en tal sitio, en tal país, por si alguien va a visitarlo, que lo pueda ver, bueno, más de internet, que vamos a dar la página, por supuesto, ¿no? Pero verlas así en real, ¿no? Porque es tan bonito ver, yo que lo he vivido, ¿no? Que me ha parecido que nunca se me ha olvidado, nunca, siempre se me ha quedado en la mente esta casa, ¿no? Porque impacta tanto que no se te olvida jamás, ¿no? Cuando ves una casa de esta. ¿Dónde están estas fotos que estamos mostrando a nuestros telespectadores? ¿Dónde están situadas? Sí, ¿dónde están hechas? Actualmente hemos desarrollado estas viviendas en dos zonas en Málaga. Una en la parte de Monda y otra en la parte de la Sarquía, Emilio. Bueno, no te dejan, ya te están llamando para hacer una casa. Bueno, Emilio, sigue tú hablando de estas casas, donde está ubicada, no pasa nada. Bueno, os puedo contar de estas casas que se pueden hacer con materiales reciclados, casi en su totalidad, y que al no tener que comprar materiales prefabricados, como son los ladrillos, como son las vigas, como son las tejas, como son los azulejos enteros y verdaderos, al no tener ningún elemento prefabricado, eliminas una cantidad de costes añadidos brutal. O sea, todos esos procesos de construcción previa hay que pagarlos. Y claro, con esto no hay que pagar ninguno, o sea, se construye, o sea, directamente la casa, que ya ahorras por un lado, con materiales elementales. Tiene esa ventaja. Pero la siguiente ventaja más importante es que no hay elementos distintos en contacto. Los elementos distintos en contacto siempre son frágiles. Las uniones entre unas vigas de hierro y un muro de ladrillo, en cuanto se mueve la tierra un poquito, aquello se cae. Entonces, una sola cáscara, como la concha de una tortuga, o de una tortuga deforme con muchos bultitos, pero una sola pieza, esa es sólida, indestructible, huracanes, terremotos, lo que le quieras echar. Y todo eso lo hemos hecho con un material muy sencillo, que es el acero
con varillas de hierro, la arena y el agua y el cemento, y luego ya los acabados, pues como tú quieras, azulejos rotos, piedras de la playa, botellas de vidrio vacías, lo que tú quieras como acabados. O sea, puedes obtener un coste casi cero de materiales, aunque le tienes que echar, si quieres buena calidad, un coste cuanto más elevado mejor de mano de obra artística. Bueno, estas casas para toda la vida, ¿eh? Es la casa de tu sueño para toda la vida. Es indestructible. Indestructible. Es. Está. Y bueno, luego tienen mantenimiento estas casas, porque bueno, todo tiene su mantenimiento, ¿no? Imagino que también tiene un mantenimiento, ¿no? Para el mantenimiento de esta casa necesitamos también a los profesionales para si hay algún deterioro o algo de la casa, o se puede hacer. Sí, normalmente vas a necesitar solo pintura, cuando la pintura caduque, según la calidad que hayas empleado. Uh-huh. Pero desde luego hasta te vas a gastar menos en limpieza de suelos, porque los rincones no existen, o sea, tú vas verdad. Barriendo y vas todo seguido. Como el chiste, ¿no? Es una casa redonda para que no tenga que barrer los rincones, ahí, ¿no? Ahí. Casa redonda, ¿no? La verdad sí. Que son preciosas. Estábamos hablando con Moisés antes de entrar la tecnología en el plató, hablábamos de dónde están situadas estas casas, Moisés. Nos había relatado alguna, pero nos faltan otras que no sabemos dónde están. ¿Dónde están construidas estas casas que estamos viendo en pantalla? Bueno, hay en Costa Rica, hay en Rumanía, hay en España, en casi todas las regiones, pero principalmente están ubicadas en Monda y en la Axarquía. Emilio es el que ha construido la Axarquía y yo en Monda. Uh-huh. Bueno, me imagino que será muy acogedor vivir en una casa de esta. Así que si alguno ha comprado algún terrenito, ahora que estaba muy bien de precio, los que han podido, pues mira qué ideal, ¿no? En vez de decir, no, voy a poner una caravana aquí, no, una casa en condiciones para habitarla y es la envidia de todo el mundo. Bueno, yo la verdad es que me apuntaría a crear una casa de esta porque de verdad que me encantó y que es mi sueño. Así que algún día os llamo, venga, que tengo ya el terreno, construirme la casa. Son únicas, irrepetibles. Pues vamos a dar el correo electrónico porque me gustaría que todas las personas que quieran pues puedan visitarlo más detenidamente, contactar con vosotros también directamente para un proyecto. Me imagino que os llamarán muchas personas, ¿no? Teniendo sus ideas también, ¿no? Uh-huh. Y preguntando sobre todo presupuestos y qué hay en este terreno que puedo hacer, ¿no? No sé cuáles son las preguntas más típicas que suelen hacer a la hora de contrataros, ¿no? Pues mira, es muy fácil porque si en Google buscas forma libre, rápidamente te va a salir una página web de Moisés. Formalibre.com. Ahí puede meter los trabajos y contactar con vosotros directamente el que quiera. Sí. Allí hay los datos de teléfono, de correo electrónico, todo. Bueno, pues. Tu correo también es. ¿Tu correo? Sí, bueno, mi correo ya es más complicado porque es E de Emilio Álvarez Yela, que son mis apellidos, @hotmail.com. Bueno, pues ahí tenemos todos los correos para que podáis ver los trabajos de estos grandes artistas. Son arquitectos, pero son grandes artistas creativos que hacen, bueno, pues cosas que no hacen nadie, que no habíamos visto nada igual, ¿eh? Y que, bueno, me encanta. Enhorabuena por vuestro trabajo. Ojalá que, bueno, pues se pongan de moda en Marbella y tengamos cosas bonitas e interesantes con estas casas, que además antisísmica y, bueno, antirradiactiva. Muchas gracias por venir, Emilio, ha sido un placer. Es un verdadero premio contar con que te gusten. Claro, me encanta lo desde el primer momento, Moisés, que ya no perdáis mi teléfono, que estemos en contacto y, bueno, cuando estéis construyendo una por aquí, lo informemos de, ¿vale? Y si yo me decido por hacer la cocina, pues os llamo también y lo grabamos. Lo mostramos, ¿vale? La cultura contemporánea del Mediterráneo. Lo mostraremos también. Bueno, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y ha sido todo un placer y que ya sabéis que es vuestra casa cuando queráis, podéis venir a transmitirme cosas interesantes. Muchas gracias. Enorme satisfacción. Damos paso a publicidad y volvemos enseguida. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y mariscos frescos del día. Junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en urbanización Cortijo Blanco sin número, playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara.
Por fin el Chochollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos, el 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores, más de 300 modelos de todas las marcas, entrega diaria. Estamos en Arias de Velasco, número 12, Marbella, y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapest, número 8. Teléfono 952-927495. En el corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangran las encías? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implantes, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online. www.multidentalredes.es. Estamos en calle Serenata, local 3 y 4. Teléfono 952-82-46-90 y urgencia el 607-62-50-10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, carretera de Ojén, sin número, Marbella. Teléfono 952-76-4766 o el 6693-78764. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Bueno, nos quedan pocos minutos para despedir este espacio, por eso quiero darle la gracia a mi querida amiga Ana, que retomamos ya las flores en el estudio, que realmente como hemos estado fuera
hemos estado en Madrid, en Huelva y bueno, pues en Sevilla, hemos estado por ahí un poquito de gira, pero de trabajo, eso sí, pues bueno, pues no teníamos las flores en el estudio, pero ya sí volvemos a retomar estas flores tan bonitas, estos centros que ella siempre prepara con tanto cariño, así que Ana, muchísimas gracias, retomamos flores en el estudio y gracias a todos nuestros colaboradores porque son todos maravillosos y que os quiero mucho a todos, tanto a mi Emilia, a estas chicas de la peluquería, a todos, así que un beso muy grande y vamos ahora ya a despedirnos, nos tenemos que despedir, desearos a todos que paséis una feliz semana y recordaros que nos podéis ver siempre en M95 Televisión, en Sintonía San Pedro, en Radio Mediterráneo y en nuestros canales por internet, Boom Marbella, en YouTube y en el Facebook con Las Tardes con Elena. La semana que viene tendremos mucho más porque tenemos homenajes y tenemos muchas cosas interesantes, que eso será la próxima semana. Así que ya sí que nos despedimos. Desearos todo lo mejor, que sea sobre todo que seáis felices. Claro que sí, hay que ser feliz y conformarnos con las cosas porque a veces que nos crea un poquito de infelicidad o de disgusto, a lo mejor, pues ve que no tenemos esto, lo otro y tal, y las cosas materiales y superficiales, eso la dejamos al lado. Vamos a intentar ser felices con lo que tenemos, con más o con menos, pero vamos a ser felices con lo que tengamos y así vamos a disfrutar mucho más. Un beso. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.